Sí. Queridas hermanas y hermanos, felices Pascuas para todos. Cristo ha resucitado, hermanos. Aleluya. Vamos a ponernos todos de pie, queridas hermanas y hermanos. Vamos a empezar nuestro santo servicio con la procesión de la cruz y con un himno en el coro. A los tres días resucitó, a Magdalena se apareció. Dinos, María, ¿qué has visto tú? He visto vivo a Cristo Jesús. Este es el día que ha hecho el Señor. Este es el día en que Cristo triunfó. Canten los pueblos, aleluya, en nuestra Pascua, aleluya. Dura batalla hoy se lidió. Cayó el pecado, venció el amor. Cristo glorioso resucitó, de vida y muerte es el Señor. Este es el día que ha hecho el Señor, este es el día en que Cristo triunfó. Canten los pueblos, aleluya. Es nuestra Pascua, aleluya. Hacia el sepulcro van Pedro y Juan. Está vacío, ¿el dónde está? Resucitado, como anunció, Cristo a los suyos se apareció. Este es el día que ha hecho el Señor, este es el día en que Cristo triunfó. Canten los pueblos, aleluya, es nuestra Pascua, aleluya. Con esa certeza de que Cristo ha resucitado, hermanos, iniciemos todos con la señal de la Santa Cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Digamos todos juntos: Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón, ni hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por el amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro único Salvador. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia nos dio a su Hijo y por medio de Él nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les concede el poder de ser hijos e hijas suyos, y les concede su Espíritu Santo. Todos los que creen y son bautizados serán salvos. Como ministro de la Iglesia, les anuncio el perdón completo de todos sus pecados. En el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Vamos a compartir el Salmo del día de hoy, que es el número 16, y lo hacemos de manera grupal. Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú. Fuera de ti no poseo bien alguno. En cuanto a los santos que están en la tierra, son los gloriosos en quienes está toda mi delicia. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, gloria sea al Espíritu, ahora y siempre. Amén. Queridas hermanas y hermanos, nos ponemos todos de pie. El Señor sea con ustedes. Oremos, hermanos. Todopoderoso Dios, por medio de tu único Hijo Jesucristo, has vencido la muerte y nos has abierto las puertas de la vida eterna. Concede que nosotros, que hoy celebramos con alegría la resurrección de nuestro Señor, podamos ser resucitados de la muerte del pecado por tu Espíritu vivificador, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por favor, nos sentamos, hermanos, para compartir las lecturas del día de hoy. Primera lectura, Isaías 65, 17 al 25. Presten atención que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Alégrense más bien, regocijen por siempre por lo que estoy a punto de crear. Estoy por crear un Jerusalén feliz, un pueblo lleno de alegría. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. No volverán a oírse en ella voces de llanto ni grito de clamor. Nunca me abracen niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años. El que muera a los 100 años será considerado joven, por el que no llegue a esa edad será considerado maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán de su fruto. Ya no construirán casas para que otros los habiten, ni plantarán viñas para que otros coman. Porque los días de mi pueblo serán como los de un árbol. Mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. Tendrán hijos para la desgracia. Tanto ellos con su conciencia serán simiente bendecida del Señor. Antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado. El lobo y el cordero pacerán
juntos. El león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará de polvo. En todo mi monte santo no habrá quien haga daño ni destruya, dice el Señor. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura se encuentra en 1 Corintios 15, 19 al 26. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Pues así, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos bajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Amén. Queridas hermanas y hermanos, nos ponemos todos de pie para la lectura del Santo Evangelio del día de hoy, que está tomado de Lucas, capítulo 24, versos del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro. Se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Hermanas y hermanos, esta es la palabra de Dios. Tenga la bondad de sentarse. Una vez más, queridas hermanas y hermanos, bienvenidos a este domingo de resurrección, el domingo donde todos cantamos victoria. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido la muerte, Cristo ha resucitado, y es una gran verdad y una gran alegría que todos compartimos el día de hoy, hermanos. Y es que tenemos que hablar en estos minutos de este tema tan importante, la resurrección. La resurrección es la gran verdad fundamental de todo el cristianismo. Cristo verdaderamente resucitó por el poder de Dios, su Padre. No se trata de un cuento de hadas, de un fantasma, de una fuerza de energía, ni de un cuerpo revivido como el de Lázaro. Jesús resucitado no es una visión de los apóstoles. Cuando afirmamos con fuerza
que Cristo no está muerto, sino que nuestro Cristo es un Cristo vivo, es un Cristo que vive, que está con nosotros, hermanos. Él ya no está en la cruz fue de muerte, Cristo venció esa muerte. La cruz, muerte y resurrección son los grandes hechos históricos que sacudieron al mundo en esa época. Y además cambiaron la historia en dos, partieron la historia en dos. Hoy tenemos que decir que estamos en el año 2022 porque hace 2022 años vino Cristo, se hizo como uno de nosotros, vivió 33 años y después murió. ¿Para qué? Para darnos el perdón completo de todos nuestros pecados y la garantía de la vida eterna. La vida de Cristo, todos nosotros la vivimos por gracia. La vida de Cristo es una gran bendición y un gran regalo de Dios. Y nosotros participamos de esta nueva vida con el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santa Trinidad, Dios Padre Creador, Dios Hijo Redentor, Dios Espíritu Santo Santificador. Recordemos qué nos dice el Evangelio de Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado se salvará. La gracia que la obtenemos también por medio de la palabra del Señor, por medio del sacramento de la Santa Cena, nos da la fortaleza, la confianza, la esperanza, la seguridad de seguir adelante y también nos da la capacidad de amar. Si tuviéramos que resumir la Biblia en unas pocas palabras, tendríamos que decir: Dios es amor. Dios es amor. Nosotros, sus hijos, debemos dar ese amor a todas las personas que tengamos y a todas las personas con las que convivamos. ¿Por qué? Porque es el gran mandato del Señor, es el nuevo mandamiento del Señor, amarnos los unos a los otros. La muerte física y espiritual, sabemos todos que es consecuencia del pecado, que entró en el mundo por rebelión de nuestros primeros padres. Todo, absolutamente todos, estábamos sujetos a la muerte física. ¿Pero qué? ¿Qué sucedió? El aguijón del pecado ha sido reemplazado por la esperanza cierta de la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo, queridas hermanas y hermanos, pagó el precio por nuestros pecados con su muerte en la cruz. Conquistó así a todos sus enemigos. El último enemigo, lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, el último enemigo en ser destruido al final del tiempo es la muerte. Y Cristo lo venció en un acto de amor para cada una y cada uno de nosotros. Vivimos y morimos una vez. En esta vida mortal, la fe en Cristo, quien murió por nosotros, nos abre las puertas a la eternidad. Recibimos la gracia de Dios que nos abre las puertas al cielo. Tengamos esto muy en claro. Somos salvos porque Cristo nos salvó. Somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde encontramos eso? En la palabra de Dios, Efesios 2:8. Porque por gracia eres salva, eres salvo, no por nuestros méritos, sino por gran regalo del Señor. También en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25, dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es la gran verdad, la gran garantía que todas y todos tenemos, hermanos, y por eso estamos celebrando este domingo tan importante para todos nosotros. La resurrección de Cristo significa que somos justificados ante Dios. ¿Qué es eso? Justificados ante Dios.
somos declarados libres de pecado y todo se hizo en el trabajo perfecto en la cruz. Justificación o justificar quiere decir que alguien paga por otra persona, que el justo muere por el pecador. ¿El pecador quién es? Somos nosotros. Y Cristo es el inocente. Muere por ti, muere por mí. Él muere en nuestro lugar y Él se declara culpable y nosotros inocentes. Esa es una gran verdad que creemos, enseñamos y confesamos, queridas hermanas. La muerte es el gran enemigo de la humanidad, ¿verdad? Es el castigo justo por los pecados. Lo dice también Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, verso 23. Y el índice de mortalidad siempre va a ser el 100%. Ninguna persona, ningún esfuerzo, ningún poder, ninguna riqueza podrá ayudarnos a escapar de la muerte. Ahora, Cristo resucitó, porque la muerte no podía retenerlo a Él. No tenemos por qué temer el castigo que viene después de la muerte. ¿Qué debemos hacer? Confiar en el Señor, confiar en su amor misericordioso. La resurrección de Cristo, queridas hermanas y hermanos, también es unidad. Es unidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Cuando creemos en Cristo, somos unidos en Él. ¿Por medio de qué? De otro regalo de Dios, que es por medio de la fe. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestro pecado, sino Él ve a su Hijo, a Cristo, con quien morimos y vivimos con Él. Esta unión solo es posible a través de la fiesta del día de hoy, la resurrección de Cristo. Y por eso estamos aquí y estamos alegres, gozosos, porque Cristo ha resucitado. El Antiguo Testamento, los primeros 39 libros de la Biblia, está anunciando que va a venir un Redentor, un Mesías, un Salvador. El profeta Isaías, capítulo 53, los Salmos, el Salmo 16, son unos pequeños ejemplos de las profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron. Y todos nosotros somos testigos de eso, hermanos. La resurrección no es solamente una parte fundamental del Evangelio, sino que es el pegamento, es lo que nos sostiene, es lo que nos une, es esa roca sólida. Sin la resurrección tendríamos que cerrar la Biblia. Sin la resurrección tendríamos que cerrar las iglesias, porque Cristo ha resucitado y ahí nace esa esperanza. Ahí nace ese perdón de nuestros pecados y con Él también nace esa vida eterna. Romanos capítulo 8 dice: somos más que vencedores. Todos nosotros somos más que vencedores. Tenemos a nuestro Salvador y debemos tenerlo como lo principal en nuestra vida. Tenemos que tenerlo en nuestro corazón. Y tenemos que hacer y vivir nuestra vida así como Cristo mismo vivió esos primeros 33 años, siendo humilde, sencillo, enfocados en ese tesoro que tenemos en casa que se llama la familia. Por eso la resurrección es la esperanza viva que todos tenemos, queridas hermanas y hermanos. Ahora, vuelvo y repito una vez más, Juan 11:25, dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No morirá jamás. ¿Creemos eso? Claro que lo creemos. ¿Por qué lo creemos? Porque está consignado en su palabra. Y su palabra nos da vida, nos da paz, nos da tranquilidad, nos da confianza. Y a través de la fe sabemos que somos hijos de ese pueblo escogido por Dios. Primera carta de Juan,
capítulo 3, verso 2, dice: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Queridas hermanas y hermanos, que el Señor nos siga aumentando nuestra fe cada día. Que el Señor nos siga moldeando más para acercarnos más a lo que Él quiere que seamos. Luz para esta humanidad, ejemplo para este mundo caído, y especialmente enfocarnos en lo más importante, esas nuevas generaciones que son el futuro de la familia, el futuro de la iglesia, o más que el futuro, ya es y ya son el presente de esta vida. Dios los bendiga, los guarde y los proteja por siempre. Amén. Vamos a invitar a nuestras niñas y niños que vengamos aquí al centro. Tenemos un mensaje muy especial para cada uno de ellos. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Hoy ha sido un día realmente feliz, ¿verdad? Hoy ha sido un día maravilloso, de mucho gozo y celebración. Estamos en nuestro corazón felices porque sabemos que Cristo está vivo, ¿verdad? Y eso para nosotros es un gozo inmenso. Y que desde ya, desde nuestras edades, sepamos que podamos contar con Cristo, con Jesús. Entonces vamos a compartir del Salmo del día de hoy, del Salmo 16, los versos 5 y 6. Y vamos a escuchar esta palabra tan hermosa que escribió el salmista. Y dice así: tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado, preciosa herencia me ha correspondido. Cuando aquí el salmista habla de la herencia, es de eso, de la resurrección, de la vida eterna, de lo que Cristo hizo en la cruz por ti, por todos nosotros y por mí, ¿verdad? Entonces estamos felices porque Cristo resucitó y porque esta herencia que habla el salmista es la que nos corresponde hoy en día por creer en Él, por venir y escuchar su palabra, porque nuestros corazones están más pegados a Él, ¿verdad? Dice aquí también el salmista: por eso mi corazón se alegra. ¿Están felices? ¿Sí? Muy bien. Y se regocijan mis entrañas, que es lo profundo que aquí a veces sentimos una alegría, ¿verdad? En el estómago. Ahí está la alegría de saber que Cristo vive. Dice: todo mi ser se llena de confianza. ¿Estamos confiados? Cuando estamos con nuestros padres en casa, estamos confiados, ¿verdad? Confiamos en que ellos nos cuidan, en que nos dan el alimento, ¿verdad? Que nos traen a la escuela y que tenemos todas esas bendiciones. Entonces, esa confianza que tenemos en nuestros padres, así mismo la tenemos en el Señor. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por este día tan maravilloso. Cerremos todos nuestros ojitos y vamos a orar. Papito Dios, te damos gracias por este día tan maravilloso. Gracias porque hoy recordamos que tú resucitaste al tercer día y que tú estás vivo y entre nosotros. Gracias, Señor, porque podemos alegrarnos como el salmista sin conocerte se alegró. Se alegró de la herencia que iba a tener, Señor, de la herencia que le iba a corresponder a toda la humanidad después de tu venida a la tierra. Y hoy nosotros estamos tan felices de saber eso en nuestros corazones, de saber que si tenemos una dificultad, podemos hablar contigo, contártelo, y que tú estás ahí para escucharnos, para responder. Papito Dios, te pedimos que bendigas a cada niño y a cada niña, que los ayudes en su escuela, en sus estudios, en sus exámenes, que sean niños y niñas obedientes
a los padres, a Dios, que escuchen consejo en su casa y que hagan lo que a ti te agrada, Padre. Gracias por este maravilloso día y todo esto lo oramos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. Amén. Regresamos a nuestros lugares. Queridas hermanas y hermanos, nos ponemos todos de pie. Continuamos nuestro santo servicio del día de hoy con la profesión de nuestra fe, que es a través del credo apostólico. Digamos todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Nos sentamos, queridas hermanas y hermanos. Continuamos nuestro santo servicio con la oración general de la Iglesia. Los invito para que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y nos unamos en esta plegaria. Amado Padre Celestial, qué gran bendición, Señor, celebrar con todos los hermanos y las hermanas este domingo de resurrección, el día en que tu Hijo Jesucristo venció la muerte, salió de entre los muertos, Señor, todo en un acto de amor con nosotros. Gracias, Señor, gracias porque nos permites congregarnos en este recinto, Señor. Gracias porque podemos celebrar juntos esta gran noticia, Señor. Oramos por las familias que están aquí presentes, Señor. Por las familias que no pudieron venir el día de hoy por alguna razón, también las ponemos en tus manos, Padre. Pongo en tus manos de manera muy especial, Señor, por nuestro hermano Joyce, por Ridiana, por toda su familia, Señor. Oramos por nuestro hermano Andrew. Ponemos en tus manos nuestra hermana Titi y todo su proceso de recuperación, Señor. También oramos por Yolanda, por Tiago, por Sarita y por Natalia, Señor. Pongo en tus manos a Diego Fernando Silva y a Liliana, Señor. Oramos también por nuestro hermano Jairo Zapata. También ponemos en tus manos, Señor, a nuestro hermano Óscar Muñoz y a nuestra hermana Esperanza Vega, junto con toda su familia, Señor. Oramos también, Señor, de manera muy especial por todos los niños y niñas aquí presentes en este día, Señor. El día de hoy recordamos a nuestra querida hermana Celia Molano. También recordamos en este día a nuestro hermano Hernando Quijano. También recordamos en este día, Señor, a nuestra hermana Anatulia Arenas. Oramos por todos sus familiares para que sigamos fortalecidos en ti, en tu palabra y en el sacramento, Señor. Gracias una vez más por tantas bendiciones recibidas, Señor. Ponemos en tus manos el inicio de esta nueva semana, Señor, que sepamos que cada instante de nuestra vida es un gran regalo que tú nos das, Señor. Aléjanos todo lo malo, Señor, de nuestra vida. Aléjanos todo lo que no venga de ti, Señor, y envíanos tus santos ángeles para que nos acompañen siempre en todos nuestros caminos. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el precioso y amado nombre de tu Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Señor, en tu bondad. Señor, en tu bondad. Queridas hermanas y hermanos, continuamos nuestro santo servicio con la parte de las ofrendas. Hacemos una colecta para el sostenimiento del templo, especialmente el sostenimiento de la misión hispana, mientras escuchamos un himno en el coro.
nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Mira ya en el Calvario, en la roca hay una cruz. Muerte que engendra la vida, nuevos hombres, nueva luz. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Todas las cosas renacen en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Cristo toma en su cuerpo el pecado, la esclavitud. Al destruirlos nos trae una nueva plenitud. Pone en paz a los hombres, a las cosas y al Creador. Todo renace a la vida en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Cielo y tierra se abrazan, nuestra alma halla el perdón. Vuelven a abrirse los cielos para el hombre pecador. Israel peregrino, vive y canta tu redención. Hay nuevos mundos abiertos en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios. Camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Queridas hermanas y hermanos, nos ponemos todos de pie, continuamos nuestro santo servicio del día de hoy con la liturgia de la Santa Comunión. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Elevemos nuestros corazones. Los tenemos elevados al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es verdaderamente bueno, justo y saludable, Señor, darte gracias en todo momento, en todo lugar, especialmente el día de hoy, el domingo de la resurrección. Seguimos confiando plenamente en ti, Señor. Por eso, con ángeles y arcángeles, magnificamos tu nombre, ensalzándote siempre y cantando. Santo, 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 Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna, Hosanna, Hosanna en las alturas. Queridas hermanas y hermanos, la víspera de Cristo morir en la cruz por nosotros, Él está reunido con sus discípulos celebrando la fiesta pascual. De pronto interrumpe la cena, coge un pan en sus manos y levantando los ojos al cielo, lo bendice. Lo parte y lo da a comer a todos con estas palabras: tomen y coman, este es mi cuerpo, dado por ustedes y por el mundo entero para el perdón de los pecados. La cena estaba terminando cuando de pronto cogió una copa llena de vino y levantando los ojos al cielo, la bendice y la da a beber a todos con estas palabras: beban todos de esta copa, esta es mi sangre, del nuevo pacto, derramada por ustedes y por el mundo entero para el perdón de los pecados. Y al final da la orden que estamos cumpliendo esta tarde: siempre que se reúnan, hagan esto mismo que acabo de hacer en memoria mía. Hermanas y hermanos, junto con el bautismo, la Santa Cena es el otro gran sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Ahí donde estamos ubicados, hermanos, los invito para que nos tomemos de la mano y digamos todos juntos la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos nosotros. Levantemos esas manos, miremos a los hermanos en la iglesia y démonos ese saludo de paz, de amor, de confianza de parte de Dios nuestro Señor. En estos momentos, queridas hermanas y hermanos, recordamos lo que Cristo hizo en la cruz. Él murió para darnos el perdón completo de todos nuestros pecados y la garantía de la vida eterna. Como ministro de la Iglesia, les anuncio el perdón completo de todos sus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vengamos todos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo.
en nuestra familia reine el amor que solo recibimos a través de nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invitamos a todos nuestros niños que vengamos aquí para recibir una bendición especial. Aquí podemos corrernos un poquito más para aquí, podemos hacernos más para acá. Creo que sí cabemos todos. Muy bien, vamos todos a poner nuestras manitas así. Vamos a cerrar todos nuestros ojitos y vamos a hacer una oración. Y a la misma vez, todos ustedes le van a dar gracias a Dios por todas las cosas que Dios hace en la vida de ustedes. Entonces, oremos con nuestros ojitos cerrados.
Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por estas niñas y niños que vinimos hoy en el domingo de Easter, de Resurrección, Señor. Gracias porque sabemos que tu amor es infinito con cada uno de nosotros, Señor. Oramos por nuestros padres, oramos por nuestra familia, oramos por la escuela donde estamos aprendiendo todos los días, Señor, para que el día de mañana seamos personas que podamos decirle a todas las personas el amor infinito que tenemos en ti, en tu Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos, Señor, precisamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro único Salvador. Amén. Nos hacemos todo la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Podemos regresar a nuestros asientos. Démosle un fuerte aplauso a nuestros niños y niñas del día de hoy. Queridas hermanas y hermanos, nos ponemos todos de pie. Continuamos nuestro santo servicio con la oración de despedida. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Digamos todos juntos, eterno Dios, Padre Celestial, te damos gracias porque nos has nutrido con el alimento espiritual del preciosísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, y porque nos aseguras en estos santos misterios que somos miembros vivos del cuerpo de tu Hijo y heredero de tu reino eterno. Y ahora, Padre, envíanos en paz al mundo. Danos fuerzas y valor para amarte y servirte con alegría y ser fieles testigos de Cristo nuestro Señor. A Él, a ti y al Espíritu Santo sea toda honra y gloria, ahora y para siempre. El Señor sea con ustedes. Bendigamos al Señor. Levantemos nuestra mano derecha, hermanos. Ubiquémosla donde están todos nuestros seres que amamos. El Señor te bendiga y te guarde. Amén. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén. El Señor tenga misericordia de ti. Amén. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Quedémonos en paz, hermanos, y sirvamos al Señor. Terminamos nuestro santo servicio con un himno de clausura y con la procesión de la cruz. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya. Aleluya, 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 resucitó. Alegría, alegría, hermanos, si es que nos queremos
es porque resucitó. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. Si con él morimos, si con él vivimos, si con él cantamos, aleluya. Resucitó, 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 aleluya. Aleluya, 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 resucitó. Queridas hermanas y hermanos, nos sentamos un instante, por favor. El día de hoy también tenemos una cumpleañera muy especial y es nuestra hermana Nioda, que siempre está en el coro con nosotros. Vamos a cantarle todos juntos el cumpleaños a nuestra querida hermana. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Miura. Happy birthday to you. Nioda, Dios te bendiga siempre. Amén. Amén. También, queridas hermanas y hermanos, reiterarles la invitación para el próximo domingo. Tenemos las clases de nuestros niños, 10:30 de la mañana en español. También tenemos la clase de los adultos a la misma hora, 10:30 de la mañana. A las 11:30 tenemos aquí el Santo Servicio, que será el primer domingo de resurrección. Los invitamos desde ya para que tengamos en nuestra agenda y nos programemos para estar aquí reunidos el domingo, el día del Señor, celebrando juntos esta victoria de Cristo sobre la muerte. El Señor los bendiga, los guarde y los proteja por siempre. Amén. Resucitó, resucitó, aleluya, 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 resucitó. Si con él morimos, si con él vivimos, si con él cantamos, aleluya, 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 resucitó. Resucitó, 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 aleluya, resucitó.